En las redes sociales se registró un caso de maltrato animal en la vía Bogotá-Cota, cuando dos mujeres intervinieron para rescatar a un perro que estaba siendo forzado a correr atado a una bicicleta por un hombre que parecía no preocuparse por su bienestar. El individuo, sin consideración alguna, llevaba el canino atado a su bicicleta a un ritmo agotador, hasta que el animal colapsó. Fue en este punto en donde las dos mujeres intervinieron al percatarse. Cuando yo voy en el carro, veo ese paseador que traía el perro casi desmayado. Mi hijo le grita por la ventana, no maltrate el animal. Él nos dice, ¿qué les importa, sapos? Cuando él dice eso, mi hijo se orilla, yo me bajo de la camioneta y paso la avenida. Cuando llego, el perro estaba... Él siguió arrastrándolo, a pesar de que él estaba casi ya desmayado, él lo seguía arrastrando. El sujeto se tornó agresivo al sentirse acorralado, llegando incluso a intentar golpear a una de las mujeres y amenazarlas con palabras despectivas. La indignación no tardó en surgir y más personas se unieron a las mujeres para confrontar al agresor. En medio de la creciente presión, el individuo llamó al supuesto dueño de la guardería donde estaba el perro, quien llegó al lugar y se llevó al animal. Pese a ello, las mujeres no se rindieron y decidieron asegurarse de que el perro estuviera a salvo, siguiendo la furgoneta en la que lo llevaron. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.